Junto a una agencia de automóviles deportivos ubicadas en Boulevard Puerta de Hierro, fueron ejecutados dos hombres la tarde de este sábado en el municipio de Zapopan. La agresión fue directa y ocurrió cerca de las 7 de la noche, cuando, según versiones de los testigos, dos hombres, de los que no se tiene sus identidades, estaban parados en la banqueta al lado de una camioneta Ford Lobo color café de reciente modelo. Fueron interceptados por un sujeto que sin mediar palabra les disparó en repetidas ocasiones para después escapar del sitio. El ataque fue reportado de inmediato a las autoridades, que desplegaron un operativo de seguridad para dar con el paradero del sujeto, pero no lograron resultados positivos. En el sitio, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron 11 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros. El primero de los cadáveres traía unos 4 impactos, el segundo también entre 3 y 4 impactos. Una fuente cercana a la investigación señaló que las autoridades indagan si este doble homicidio podría estar vinculado a la triple ejecución que se registró la noche del viernes en la colonia Las Fuentes, cuyas víctimas tampoco han sido identificadas. Para Milenio Televisión, Henry Saldaña.